del canal. Hoy es día martes, son las 10 de la mañana. Y bueno, como trabajamos tarde, vamos a ir a hacer una pesquita a donde fuimos la otra vez, al caño que le llaman, en el puertito del buceo, atrás de la cancha de tenis. Vamos a ir ahí porque tenemos predicciones de actividad eléctrica y tormentas, así que estamos cerca del autito, hay mucha bajante, así que bueno, ese es un lugar que en el caño está bastante, hay bastante profundidad y bueno, podemos pescar bien, creo. Se estaba viniendo un agua clara, estaba media tapadona y ahora está clarita, así que bueno, vamos a ver qué es lo que acontece. La burqueta está muy firme, o por lo menos estaba, así que bueno, previo a una tormenta siempre hay buenas chances de pescar, hay mucha humedad y vamos a ver qué es lo que se nos da. Esperemos poder mostrarles algunas capturas, alguna burriqueta, lo que sea. Y bueno, me parece que el agua que viene puede ser como para un peje. Me traigo la cañita con la currica por las dudas también. Así que bueno, cuando lleguemos al pesquero actualizaremos. Vamos arriba. Bueno amigos, el caño del buceo acá. Como les quería mostrar, llegué justito para el cambio de agua. Agua tapadita y allá viene un agua clarona. Y tenemos un viento este, bastante interesante. Vamos a ver qué es lo que surge. Están ahí, por lo que veo, lleno de redes ahí, como pueden ver, los gallos que le llaman. Y bueno, vamos a ver. Acá hay otro, está todo trasmallado, todo, divino. Pero bueno, vamos a ver, de este lado de acá, algún pescadito puede haber. Vamos a ver qué es lo que sale. Y bueno, creemos que primera captura acá en el caño, aunque estamos todos trasmallados. Pero bueno, un lindo flojón. Vamos a ver qué es lo que viene. Como saben, lo que está viniendo mucho es burriqueta, pero si viene una brótola no me voy a molestar. Así que bueno, vamos a ver. Pero lindo flojo. Estoy probando a ver si hay algún peje, porque como pueden ver el agua aclaró bastante. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que viene. Ahí bien. Una burriqueta. Linda además. Oh, qué lindo. Muy buena burra, como pueden ver, está desde las extra large, grandecita, una burriqueta. Estamos acá en el caño del puertito Luceo y bueno, alguna anda, pero trasmayo de ahí están los muchachos, hasta allá, todo. Así que bueno, estoy pescando en este pedacito acá, pero alguna anda por lo visto. La primera burriqueta de la jornada y vamos a ver que sigan los éxitos. Vamos arriba. Bueno, y tenemos lindo chicharrazo por acá. Creo que es una burriqueta prolijaza por cómo viene, o una yunta, pero viene grande, por lo menos viene muy pesada. Vamos a ver qué es lo que es, pero pocas, pero buenas. Javier anduvo por las colleras, dice que está lleno y las que salieron son de muy buen porte, así que bueno, acá es un lugar que rinde. Ahí viene allá. No sé si no es una brótola. A ver. O una yunta, no sé. Esta es una brótola arriba. Sí. Bueno. Lindo chicharrazo y de la bandida. Una brótola. Bastante linda, no es una chancha, diría Pablito, pero brótola al fin. Un buen chicharrazo. Le dije que podía andar alguna brótola por la vuelta, que el agua estaba para ella. Así que bueno, una burriqueta y una brótola por ahora. Ya la fritada viene saliendo. Así que vamos arriba, vamos por más y estamos con la bollita acá. Algún peje anda por la vuelta, pero se ve que son chiquitos y por ahora nada. Pero la tenemos ahí bollando. Así que bueno, vamos arriba. Bueno amigos, estamos acá en el caño del puertito buceo. Una burriqueta, una brótola, lindas. Y ahora con la currica, miren este bandido. Pejerrey, chiquitito acá. Con la currica, pero se ve que son chiquitos porque no se prenden mucho.
Así que bueno, este se equivocó. Primer peje de la jornada. Y bueno, cambio de marea, está demorado acá. Por eso le tuve que poner un satélite y me empezó a correr. Así que bueno, vamos a ver qué nos trae este cambio de agua. Pero por ahora, alguna cosita está saliendo, pero no una cosa de locos. Vamos arriba. Y bueno, estamos acá. A ver si me quedo en la piedra. En el caño del puertito. Y bueno, alguna cosita viene saliendo, pero... ¡Ay, qué es ese llaverito! Hizo un buen chicharrazo, ¿qué? Es un corval, a ver abajo, nada. Corvalito. Increíble, mis amigos siempre están al firme, o sea que algún descarnecito hay. Estos amigos son amigos míos, así que un besito. Y a la Wapat, obviamente el pajarrey también lo devolvió. Así que vamos a ver si sale alguna otra burriqueta, por lo menos. Pero la variadita ya salió, por lo menos cuatro especies diferentes. Vamos arriba. Y bueno, seguimos con el caño del buceo, haciendo una pesca bastante decorosa para lo que hay por la vuelta, porque realmente mucho pique no hay. Ahora tengo algo que traigo, que no sé si es una madeja, es un pescado grande, es una brótola. Y arriba están comiendo. Viene trayendo agua a lo bobo. Otra, segunda brótola. No, abajo, abajo. Oh, esta está más linda. Bueno, amigos, segunda de la jornada, pero esta sí. Esta es media chancha ya, diría Pablo. Esta sí aflojó, no rajó y chicharreó. Y bueno, segunda brotolita de la jornada. Acá está la hermana. Y bueno, vamos a ver, vamos a seguir un ratito más. Tenemos un buen rato. Las condiciones del clima están ahí estables, pero dice que puede haber actividad eléctrica. Yo estoy con la camioneta de lado para rajar, pero por ahora parece que está todo bastante bien. Así que el frío se fue un poquitito, empezó a caminar un poco. Así que bueno, segunda brótola de la jornada. Vamos arriba que se puede, vamos por más. Bueno, amigos, nos estamos marchando acá del pesquero del caño, acá en el puertito del buceo, al lado de la pescadería y las canchas de tenis. Bueno, como para resumir un poquito la jornada, bueno, no estaba tan firme la cosa realmente. Burriqueta salió una, interesante, linda, grandecita. Y después tuvimos dos brótolas, como pudieron ver, una buena, una mediana. Y mi amigo el corvalito, que después empezaron a descarnar, que eran ellos seguramente. Y lo otro que salió fue un pejerrey con la currica, que realmente no estaban. Habían, pero de muy, muy, muy chico porte, muy, de muy pequeño tamaño. Y bueno, y como puedo informar, siguen las burriquetas en el faro rojo, sobre todo tirando para adentro, las colleras Sarandí. Y bueno, y están, ellas están. Vamos a ver ahora con esta lluvia, y parece que levanta viento, si se mantienen, pero realmente están bastante firmes. Como pudieron ver, alguna brótola anda por la vuelta todavía, pero en breve ya se alejan porque se empieza el agua. Pero quien les dice que no exploten ayer de noche, sacaron algunos de faro rojo, o sea que pesca tenemos de sobra. Se alejó un poquitito el pejerrey, a Dios gracias, y la burra se afirmó bastante. Así que bueno, como siempre decimos, video cortito, informativo, que esperemos que les haya gustado. Nosotros siempre pasamos bien y nos vemos en la próxima, gente. Chau, chau, chau.